Buenos días, soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Bueno, pues hoy es viernes 26 de noviembre. Estamos con las cinco noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Vamos a hablar de la nueva variante del COVID que trae preocupado a todo el mundo, y esto sí, no es exageración, no es exageración a todo el mundo. También vamos a hablar de cómo le va al peso mexicano, que parece que pues, está maltrecho. También del aumento al salario mínimo. De la fuga de capitales y de las marchas de ayer por el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. Bueno, pues comencemos. Luego de que científicos británicos, a principios de semana o a la semana pasada, dieran a conocer una nueva variante del COVID-19, a la que catalogaron como B11529 o NU, así también se le conoce como NU. Los laboratorios, pues que están eh, haciendo pruebas, todo, todos los que tienen vacunas están haciendo pruebas y, y el laboratorio alemán Biontech que tiene su vacuna Pfizer, pues no podía ser la excepción, está probando a marchas forzadas la eficacia de su vacuna para saber si protege contra esta nueva variante. Eh, como usted sabe y si no lo sabe se lo informo, la variante ya ha sido detectada en tres países. Pero bueno, siempre que se detecta en dos o tres países, quiere decir que ya se extendió por lo menos al doble. Por lo pronto sabemos que está en Sudáfrica, en Botswana y Hong Kong, o sea, en África y Hong Kong, en Asia. La detección de esta nueva variante por científicos sudafricanos ha desatado la alarma mundial pues, ante la preocupación de que sus numerosas mutaciones... Pueda hacerla aún más peligrosa que la variante Delta, altamente contagiosa. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud calcula que hacen falta varias semanas para comprender el nivel de transmisión y la virulencia de la nueva variante. Y, y dice: pues, no hay que alarmarse, por lo pronto no restringamos los viajes. Pero bueno, pues de todos modos, la Unión Europea ya dijo: no. Nosotros sí íbamos a tomar previsiones y ya están cancelando los vuelos desde y hacia Sudáfrica y, por supuesto, todo lo que es eh, el, el sur de, de ese continente. Y bueno, pues los expertos de la OMS tienen que decir hoy viernes, así que mañana sábado esté muy atento o, o, o hoy en la noche, porque hoy los científicos de la OMS deben determinar si la variante es muy preocupante. O pues se puede manejar. Bueno, segunda noticia. Bueno, pues eh, le digo que el peso amaneció depreciándose por séptimo día consecutivo. Me refiero, este no, sábado y domingo no cuenta. Entonces, desde la semana pasada, lleva siete días depreciándose el peso con relación al dólar. En este caso, la depreciación ocurrió por una ola de aversión a los activos de riesgo debido a precisamente a la nueva variante NU, no, a la nueva variante que se está trabajando. Por supuesto, los inversionistas y las bolsas temen que se, que se frene la recuperación de la economía mundial. Y no le exagero si le digo que las bolsas del mundo abrieron a la baja. Todo el mundo teme que de nuevo se afecte la economía mundial. Parece que el único país del mundo en donde esto no... Se preocupa, pues es nuestro país, donde dicen que todo está bajo control y hasta hacen planes para hacer eventos en el Zócalo. Tercera nota: bueno, ya sabe usted que la inflación superó el 7%, pero aquí la pregunta es: en este mes se tiene que decidir cuál es el aumento al salario mínimo. Entonces ya están las reuniones, ya están las propuestas. Y mire, sorpresivamente la Coparmex, esta Confederación Patronal de la República Mexicana, dice que ellos proponen un aumento del 20% al salario mínimo. Es decir, si la inflación es del 7%, pues el 20% compensaría, digamos, ese 7% y además daría un plus. Y por su parte, el sector obrero dice, no, nosotros pedimos que sea del 25, o sea, 20 y 25. Sí le quiero decir que de 2018 a 2021 el salario mínimo se ha incrementado un 60%, o sea, se ha incrementado como nunca antes eh, se había incrementado. Y en la zona fronteriza, pues más. Bueno, ¿cuál, ¿cuál será el aumento para el año que viene? Dice Coparmex que el 20%, ¿quién sabe? si sí, las demás cámaras patronales y de empresarios, industriales y comerciantes están de acuerdo con este 20%. Falta pues la opinión del gobierno, que yo creo que en este caso va a ser decisiva y vamos a ver de cuánto va a ser. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que este, en este ambiente de inflación, una recuperación muy grande del de salario. Podría significar que de nuevo se eleven los precios, ¿sí? Es un fenómeno que puede ocurrir, no digo que que deba ocurrir o que tenga que ocurrir, pero puede ocurrir, y que entonces ese aumento de 20%, como a mitad del año que viene, pues ya esté anulado, ¿sí? Como sucede con, con todos los aumentos que se han dado. Cuarta nota. Bueno, pues sí le traigo más malas más noticias. Durante el tercer trimestre del año, fíjese usted, en tres meses de este año, ¿sí? este, el tercer trimestre, se han ido de inversión de cartera una cantidad enorme de recursos en dólares. Es una fuga de capitales del orden de 14.596 millones de dólares. En tres meses se fueron del país. ¿sí? El año pasado se fugaron 1.147. Pues bueno, ¿esto qué significa? Pues significa, no, 1.170 el año pasado y este año 14.596, un aumento de más de mil por ciento. Esto es muy grave porque nunca se había registrado eh, una salida tan grande de capitales para cualquier trimestre. Entonces, en la última vez que esto sucedió, que hubo una salida equivalente, fue en los primeros tres meses de 2009. Entonces, pues, se está yendo la gente. ¿Desde cuándo se está yendo? Pues ya llevamos ocho, eh, seis trimestres que se está yendo el capital de este país. O sea, los tres últimos del año 2020 y los tres primeros trimestres ha habido fuga de capital. Es mucho tiempo que se está yendo el recurso que se necesita en el país. Y yo me pregunto por qué se estará yendo el capital tanto mexicano como extranjero. Pues la realidad es que no confían más en la economía mexicana. Esa es la verdad. Entonces, si están viendo que además se cambia quién va a ser el del Banco de México a, a, a última hora, que hay una propuesta para tal o para tal cosa, pues la verdad es que los capitales empiezan a decir, ¿saben qué? Mejor nosotros pues vamos a buscar mejor aire. En fin, quinta noticia. Ayer fue el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Eh, dimos muchos datos. Hay siete delitos en donde se ha incrementado la violencia contra las mujeres, fem eh, acosos, etc. Bueno, pues hubo marchas en todo el país, marchas eh, pues, muy fuertes en algunos casos. Eh, ya saben que siempre hay un contingente que le llaman el bloque negro, este contingente, pues que busca eh, pues una confrontación con las autoridades, y ayer la hubo, pero la mayoría de las marchantes, de las mujeres que marchaban, lo hizo de manera pacífica, reclamando sus derechos. Bueno, pues eh, hoy aparece una entrevista que me pareció muy interesante. De la titular de una cosa que se llama Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el CONAVIM. Eh, su titular es Fabiola Alaniz y da algunos datos y algunos hechos que siguen siendo preocupantes y que hasta que no se remedien, no vamos a poder eh, pues decir hemos derrotado a la violencia contra la mujer. Dice Fabiola la Alaniz que desde hace tres años se han registrado. 10 feminicidios en promedio al día, 10, 10 al día. Es decir, que cada día en promedio se asesina a 10 mujeres. Es un dato brutal. Entonces, dice también que el reto mayor al que se está enfrentando, pues la, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, está en el Poder Judicial, porque no hay pues una óptica desde, desde género, desde, la, desde, el, desde el punto de vista de las mujeres. Eh, se detienen los casos, luego pues eh, fallan a favor de los ofensores o, o, o les dan penas muy suaves y eso pues alimenta todo este problema. Bueno, pues así están las cosas. Yo soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Y nos vemos el próximo lunes con más noticias. Hasta luego.